Bienvenidos a Desde el Congreso. Estamos muy contentos en esta ocasión porque nos acompañan diputadas y diputados que fueron participantes de la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, un momento definitivamente histórico para la historia de este país, para esta ciudad, para todos los ciudadanos que somos parte de. Los voy a ir presentando y que nos vayan platicando la experiencia que tuvieron en esta nueva redacción o primera redacción de la Constitución, donde se vivieron momentos intensos, donde tuvieron desvelos diarios muy fuertes, donde el papel de esta ciudad cambia y es ejemplo para muchas otros estados de este país. Voy a comenzar con el diputado Tenorio, por favor, bienvenido. Sí, muchas gracias. Juan Romero Tenorio de Morena, Distrito 2, Gustavo Madero. Aclaro, yo no fui constituyente. El método de integración de la Asamblea Constituyente otorgaba a Morena una posición de las 40 designadas por diferentes poderes constituidos. Nosotros subrayamos de que era una imposición y se violaba el derecho a voto de los ciudadanos de esta Ciudad de México al no permitir elegir a todos los constituyentes. Se imponían 40 por poderes constituidos y en consecuencia y en congruencia de nuestra postura no designamos un diputado que nos correspondía dentro de los diputados federales que designó la Cámara de Diputados. Sin embargo, dimos seguimiento a las discusiones que se dieron en el constituyente y Morena fue contundente en garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos en una forma progresiva. No podemos negar que en la integración de la Constitución se retomaron diversas propuestas de Morena y se logró una buena Constitución. La cuestión que queda pendiente es la operatividad de la misma en la ciudad, puesto que va a implicar un giro de 180 grados en la administración pública para garantizar esos derechos a todos los ciudadanos. Muchas gracias, diputado. Diputada Bedoya, por Nueva Alianza. Buenas tardes, María Eugenia Ocampo Bedoya, del partido Nueva Alianza, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Para mí fue un reto y sobre todo una gran experiencia de compartir en esta nueva etapa de la Ciudad de México, que es definitivamente un orgullo para todos los mexicanos, que estamos a nivel de cualquier ciudad de las más importantes del mundo, pero sobre todo porque ratificamos los derechos y es una ciudad avanzada y progresista. Y sobre todo lo más importante, fueron horas de trabajo legislativo y de trabajo de comisiones muy fuertes, muy participativas, muy intensas, deliberativas, pero lo que yo puedo privilegiar, yo creo que eso es lo que a los ciudadanos les debemos de dar esa respuesta, trabajar todos los grupos parlamentarios en consensos, privilegiando siempre el diálogo, pero sobre todo las grandes coincidencias que tuvimos en el pulso de escuchar a la ciudadanía, que fue un parlamento diferente, porque tuvimos precisamente el parlamento abierto, donde hubo una gran participación de todos los grupos sociales que estaban interesados, promovieron e hicieron presentes sus iniciativas, las cuales trabajamos en las comisiones. Y también decir que cada una de las reuniones de pleno fueron muy intensas, de mucho debate, de muchas reservas, pero reitero que lo más importante como Nueva Alianza es de que estamos entregando un resultado muy positivo y reitero una constitución de avanzada. Gracias, diputada. Diputado René Cervera, bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, tuvimos la oportunidad de participar en este proceso, que es un proceso único en el país porque la composición que tenía la Asamblea Constituyente es una composición que no se repite en ninguna otra parte. De hecho, se extingue cuando se extingue la Asamblea Constituyente. Y fue un proceso muy interesante, además de todo el trabajo que ya comentó la diputada Ocampo. Fue muy interesante porque yo podría decir que los grupos parlamentarios en general no se comportaron siempre de una manera homogénea. Y eso permitió un resultado importante. Teníamos a veces contradicciones dentro de los propios grupos parlamentarios. Creo que el debate ideológico en general se construyó a partir de esas diferencias. Todos los grupos parlamentarios tuvieron diferencias internas, pero además vale decir que ahí fue donde tuvo el mayor avance la Asamblea Constituyente, cuando fuimos capaces en esa composición extraña en términos políticos para el país, construir una constitución de 71 artículos sobre la base de un proyecto que tuvo 1.400 propuestas de modificación en una primera etapa
y después alrededor de 1.600 reservas que también fueron analizadas. Entonces, sí fue un trabajo muy intenso. El número de horas, hombre, horas, mujer, que trabajamos, pues yo creo que ningún cuerpo legislativo en este país lo ha tenido en ningún momento de la historia como lo tuvimos aquí. Y entregamos, en efecto, una constitución que tiene los elementos de vanguardia que esta ciudad ha venido construyendo a lo largo de su historia, pero además tiene la enorme posibilidad de mostrarle al país que una forma distinta de hacer las cosas, no una forma exclusiva, pero una forma distinta, se puede lograr si las fuerzas políticas se ponen de acuerdo en ello. Gracias, diputado. Diputada Hernández, por parte del PRI. Sí, María Gloria Hernández Madrid, diputada del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional. Decirles que en la coordinación del doctor César Camacho, a partir del 15 de septiembre tuvimos una meta que cumplir, y era que en tiempo y forma tuviéramos no solamente una constitución, sino una buena constitución. Por ello, yo celebro mucho que en este Parlamento abierto tuvimos la oportunidad en el trabajo de comisiones. A mí me pareció muy interesante que este Parlamento abierto diera la posibilidad incluso de que en la integración de las comisiones tuviéramos a un ciudadano con voz, no con voto, pero que fue testigo y actor también de la redacción que se dio para posteriormente llevar estas discusiones al Pleno. El hecho de recibir especialistas, escuchar a la ciudadanía, enriqueció mucho los debates en comisiones, y bueno, pues quienes me han antecedido lo han comentado muy acertadamente. La discusión fue enriquecedora, ya que las diferentes expresiones que ahí se encontraron dieron una posición, pero también permitieron de construir y volver a construir argumentos, ya que de los 71 artículos y 39 transitorios que conforman ahora la Constitución, podemos decir que fue discutido artículo por artículo, párrafo por párrafo, y esto permitió que al final estemos entregando una Constitución que incluye en esta Carta Fundacional derechos y libertades de primer nivel, rescatando muchos de los derechos que ya se habían ganado en esta ciudad, pero considerando otros que no se habían alcanzado y que, bueno, quienes formamos parte de esta redacción podemos decir misión cumplida, porque escuchamos a todos, nos escuchamos nosotros, y pues ya fue publicada y extinguida esta asamblea que nos dio la oportunidad de servirles a los mexicanos, ya que en esta ciudad no solamente los que viven, los que transitan y los que llegan de otros lugares tendrán una vida digna y sobre todo condiciones para vivir de la mejor manera. Gracias, diputada Hernández. Diputada Soto, muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que usted es una persona que ha vivido todo este proceso intensamente. Platícanos qué fue lo más intenso que vivió, ¿no? Realmente, antes de hablar del contenido de la Constitución, los compañeros, si lo han hecho muy bien, han hablado de la experiencia única que tuvo esta asamblea. Fue una asamblea que tenía reglas diseñadas por la reforma constitucional de diciembre de 2015, muy estrictas. La primera regla era que todas las normas que se iba a dar la Asamblea Constituyente tenían que ser aprobadas por mayoría calificada de los diputados integrantes, o sea, por 67 diputados por lo menos. Y los artículos constitucionales iban a ser aprobados por mayoría calificada de los integrantes presentes. Y la característica única de esta asamblea es que ningún grupo tenía veto, tenía poder de veto. Ningún grupo tenía tantos diputados como para representar el 33%. Pero grupos combinados sí tenían la posibilidad de impedir que se aprobaran ciertas cuestiones. Entonces, fue literalmente un ejercicio de política. Es decir, ¿cómo le hago para que se apruebe esto que yo quiero y convenzo a tal o cual grupo parlamentario o unión de grupos parlamentarios que no están de acuerdo con esto? Hubo debates muy grandes. Un debate muy interesante fue el debate sobre
el ingreso básico universal que venía en el proyecto original del jefe de gobierno y que tal y como estaba planteado simplemente no era aprobado por dos grupos parlamentarios del PAN y el PRI. Entonces, bueno, ¿cómo le hacíamos para que un tema tan, tan contraintuitivo, porque es un ingreso para la gente que no está vinculado necesariamente al trabajo, fuera aceptado? Encontramos una tesis de la Suprema Corte de Justicia que hablaba del mínimo vital y eso fue aceptado por todos los grupos parlamentarios. Y como ese ejemplo les puedo dar muchos, es decir, en donde lo que había que hacer era política. De hecho, los primeros dos meses nos dedicamos a eso, nos dedicamos a conocernos y a generar confianza. Este déficit democrático de la reforma, de cómo estaba constituida la Asamblea, en el sentido de que los poderes designaban a representantes, no, yo soy parte de ese arreglo, creaba desconfianza. Entonces, cómo se fueron creando normas, primero creamos normas aprobadas por lo menos por 67 diputados para que funcionara el Congreso. Eso nos llevó mucho tiempo. Y después, yo creo que un momento muy importante fue el trabajo en comisiones. El trabajo en comisiones es un trabajo contra el ego. Es decir, a diferencia del trabajo en el pleno, donde hay televisión y hay más medios de comunicación, y entonces la oportunidad de lucirse y de rendirle homenaje a todos los héroes que cada quien tiene dentro de su cabeza, el trabajo en comisiones no. El trabajo en comisiones es qué sabes sobre este tema, qué puedes aportar, ¿Qué opinas de lo que plantean las personas? Gustada, permítanme un segundito. Ya son los 12 minutos. Vamos a cortar el primer bloque y continuamos con este trabajo en comisiones. Ahorita regresamos, no le cambien. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de Finanzas Públicas 2017 para proyectos que busquen expandir las fronteras en el campo de las finanzas públicas. El premio al primer lugar es de 150 mil pesos. La recepción de proyectos concluirá el 3 de abril del 2017. Para mayor información, visite el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Regresamos a Desde el Congreso, estábamos platicando con los diputados y diputadas que participaron, excepto Morena, en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. Diputada Soto, nos estaba platicando del trabajo en comisiones. Sí, nos dividimos en 8 comisiones y había además un grupo de trabajo de armonizar, para armonizar, digamos, el lenguaje de la Constitución. Pero las 8 comisiones tuvieron un trabajo muy, muy intenso, porque además de trabajar sobre la propuesta del jefe de gobierno y sobre las propuestas que llegaron, las 1,000 propuestas que mencionó el diputado René, la sociedad civil, contrario a lo que se planteaba de que nadie estaba interesado, se volcó para plantear propuestas. Por ejemplo, en la Comisión de Carta de Derechos se escucharon más de 500 propuestas y fueron escuchadas y fueron analizadas. ¿En qué comisión participaba? Yo participé en la Comisión de Principios, que es la que plantea los primeros 6 artículos, me parece, y en la Comisión de Desarrollo Sustentable, donde fui colega aquí con el diputado René. Compartimos. Y hicimos un trabajo muy interesante. Entonces, como yo decía, el trabajo en comisiones reveló más a todos que el interés de los colegas diputados era hacer una buena constitución. Entonces, ayudó mucho a construir confianza y a crear un mejor ambiente de trabajo. Yo les pregunto a todos si no fue un poco apresurado el trabajo de la elaboración de esta constitución. Muchos decían que estos desvelos que tuvieron fueron muy arduos, que fueron intensos, que terminaban a las 4 de la mañana y a las 10 de la mañana otra vez continuaban. Y decían igual mucha gente, ¿por qué no haber aplazado un poquito el plazo, para la redundancia, que no fuera exactamente en febrero donde estuviera terminando esto, que tuviéramos unos meses más, ya que la Constitución pues entra en vigencia el próximo año, hasta septiembre?
¿Qué nos pueden comentar de esto? Bueno, decirte que aquí nosotros teníamos muy claro el tiempo que teníamos para concluirla, porque esto obedece a un mandato constitucional. En los transitorios quedó establecido que esta constitución tendría que estar lista el día 31. Y bueno, pues en tiempo y forma se cumplió, y se cumplió muy bien, al menos para quienes nos gusta el quehacer legislativo, decirte que entendemos que el trabajo de comisiones pues te permite llevar al pleno un documento acabado. En mi caso estuve en la Comisión de Procuración de Justicia, de Seguridad Ciudadana, de Poder Judicial y de Organismos Constitucionales Autónomos, así como en la de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidad Administrativa de Servidores Públicos. Y debo de reconocer que quienes lo integraron pues lo hicieron con una verdadera vocación, para que no importaran si era sábado, si era domingo, si era en la mañana o era en la tarde. Lo importante es que lo que nosotros fuéramos a redactar y finalmente a llevar al pleno, pues fuera ya un trabajo muy depurado, para que al final la discusión, que siempre todos los diputados tuvieron la oportunidad de presentar alguna reserva y de discutir a mayor profundidad, pero que ya tú en ese documento rector que entregó el jefe de gobierno, que nosotros pudimos trabajar en comisiones con las propuestas, enriqueciéndolo con la propuesta de la ciudadanía y también de algunos especialistas, pues que lleváramos al pleno a discutir finalmente lo que hasta el último momento fue un documento responsable, y que sabemos que como toda ley será perfectible, pero que decirte que el tiempo sí es importante, pero cuando se hace con responsabilidad, y aquí vi un alto sentido de responsabilidad, pues al final tienes el producto que tiene en sus manos la diputada Cecilia, que es una constitución que será de utilidad para todos los mexicanos. El trabajo de los constituyentes, aparte de ser histórico, pues yo creo que deja satisfacciones especiales, en el sentido en que hay una constitución ahora que es ejemplo para otros estados. Se incluyeron leyes que no están contemplados en muchos estados, que es muy inclusiva esta constitución, que pareciera, a veces lo han comentado, que es una constitución que parecida a modelos a estados, de, por ejemplo, de Estados Unidos, donde se incluye la diversidad, donde se incluye diversidad, por ejemplo, en educación también, es muy incluyente. ¿A ustedes qué les deja más en esta constitución, en el sentido que ayuda a la gente? Bueno, primero tuvimos un documento muy, muy bien redactado, que fue una base que también nos permitió que en esos 4 meses y medio pudiéramos realizar los trabajos en comisiones y en todos los niveles que tenemos que realizar el trabajo legislativo, y reitero, con mucha pulcritud y sobre todo con un gran consenso, tanto en las comisiones como en el mismo pleno, y con el derecho que tuvimos cada uno de los diputados de pasar a defender nuestras reservas. Primero, en educación, garantizar que es una educación que se sigue privilegiando el artículo 3º constitucional, una educación gratuita, laica, obligatoria y por qué no, de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes de esta ciudad. Y yo reitero que me siento muy orgullosa de mi ciudad, muy orgullosa de este documento, porque efectivamente es una constitución de avanzada, donde privilegiamos muchos, muchos logros que se tenían, pero que hoy quedan consagrados en una constitución. Y nos referimos, y lo preguntabas, con el tema de reconocer los derechos de la mujer, el decidir sobre su cuerpo, que es un derecho, el derecho a participar en todos los órdenes de gobierno, que igual el 50-50, y reitero, en todos los niveles de gobierno, no en un puesto en más alto el varón y en un subsecuente la mujer, 50-50, o sea, ese derecho es un derecho legítimo ganado que tenemos garantizado en esa constitución las mujeres, y desde luego el trabajo importante que hacemos por esta ciudad en este derecho, y el matrimonio igualitario, que también era algo que ya había sido un logro y que hoy queda garantizado en esta constitución. Por eso reitero que es una ciudad avanzada, y que coincido contigo que es una ciudad que se puede comparar en el sentido progresista con cualquier ciudad importante del mundo, Francia, Estados Unidos, cualquiera, porque hemos dado un gran avance, y reitero, seremos muy vigilantes de que esto se lleve a cabo en cuanto a la Constitución entre en vigor el 17 de septiembre de 2018. Tocó un punto importante que resultó polémico prácticamente el mismo domingo que fue
promulgada por parte de la Iglesia, ¿no? Que fue crítico, fue de la arquidiócesis, diciendo que era asesino el tema porque está reconociendo el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, principalmente, y también por el tema donde se reconoce la eutanasia de cierta manera, ¿no? Y, muerte digna. Ajá. Esto fue muy polémico, a la fecha hay muchos grupos que están en contra de eso. Al final, ¿quién sale más beneficiado con estas nuevas reglas? No, bueno, a ver, yo pondría esto en dos niveles. Hay, al momento en que empieza el trabajo del constituyente, hay derechos que ya existen en la ciudad. La interrupción legal del embarazo, los matrimonios igualitarios, la muerte anticipada, la voluntad anticipada, perdón, ya existen. Entonces, el problema del constituyente era qué hacer con esos derechos que ya existen y que, por otro lado, no están representados en la Constitución General de la República. Entonces, el primer tema fue exactamente construirle una base constitucional a esos derechos que ya están reconocidos, que son práctica común en la Ciudad de México. Luego vienen otros derechos, que son los nuevos derechos, ¿no? Y ahí tenemos el caso de la muerte digna, que es no le gusta a los sectores conservadores, no les gusta porque creen que pueden imponer una moral en todas las personas, su moral en cada una de las personas. Y la verdad es que esa manera de pensar no es para esta ciudad. Esta ciudad no funciona así. Esta ciudad es una ciudad de avanzada y por eso ya tenía estos derechos. Otro tema muy importante, desde mi punto de vista, que no ha sido correctamente dimensionado, es la posibilidad de que esos derechos que reconoce la Constitución no solo sean exigibles de manera individual, sino también puedan ser exigibles de manera colectiva. ¿Cómo es eso? Pues es eso, o sea, es darle derechos a los colectivos para el ejercicio de sus derechos. Entonces, ese es un tema muy importante. El tema de los animales, por ejemplo. Ninguna constitución en la Ciudad de México, en México, tiene reconocidos los derechos de los animales. Y hay muchas constituciones en distintos países del mundo que tampoco lo tienen. Entonces, ese fue un gran avance, reconocerles a los animales una condición de dignidad, una condición de seres sintientes y sobre todo el que sean depositarios de una consideración moral por parte de los ciudadanos, muy importante. Pero digamos, eran los dos niveles en los que estábamos trabajando y particularmente ahí, donde el tema no son los intereses, sino es la discusión ideológica, son los derechos, fue donde las fracciones mostraron una flexibilidad para que, en efecto, estos posibles vetos no se pudieran construir. Entonces, fue muy importante lo que ahí pasó. ¿Por qué? Porque yo considero que en el más pleno ejercicio de la libertad, cada uno de los constituyentes votó en función de lo que creía que era correcto. Y eso es un gran avance, es quizá la parte más rica que le entregamos a la ciudadanía, es eso. Después está el tema de cómo organizamos el gobierno, ahí hay posiciones diferentes, cómo organizamos los poderes, hay posiciones diferentes, ahí ya es el entramado de los intereses. Una mezcla de ideologías, ¿no? Pues más bien de intereses. De prácticas. Y de prácticas. Pero, por ejemplo, esto que mencionaba René, matrimonio igualitario, fue muy interesante porque ahí, por ejemplo, todos los designados del presidente de la República votaron a favor. Los diputados del PAN, la mayoría votó a favor. Del PRI también votaron a favor, pero ahí hubo libertad. En otras cuestiones ideológicas no hubo libertad. Y gracias a eso pudimos lograr la mayoría calificada. Que fue un ejercicio de mucha sensibilidad también, yo creo, ahí de los coordinadores parlamentarios. Entender que eran espacios para la deliberación personal. Y eso, sin duda alguna, construyó un mejor ambiente. Yo quería regresar nada más al tema del tiempo. Sí, hacemos el corte. Oral. Y después tenemos la crónica de Miguel Reyes Razo. Continuamos. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias.
Videos, YouTube. Imágenes, Flickr. Podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Febrero del año 2017. Hoy vivimos los primeros 100 años, festejamos, celebramos el 5 de febrero y durante todo este año se llega exactamente a un siglo de vigencia de la Constitución de 1917. Esto es vigencia, es decir, está viva. Nuestra Constitución promulgada en 1917 está vigente, nos rige, nos norma, nos dice, nos dicta. Ese gran documento reseña al país. Nos cuenta tanta historia como las propias que escribió en este tomo formidable don Félix Pallavicini. Qué emocionantes momentos deben haberse vivido entre los finales del año 1916 y la conclusión de aquellos debates que llevan al jefe de la revolución, al jefe del ejército constitucionalista, a don Venustiano Carranza, a promulgar este documento el 5 de febrero de 1917. Pero allí, en esos días de intensos debates, se entrecruzaron todas las opiniones que los mexicanos podrían tener, esos mexicanos de hace 100 años, la visión que tenían del país. ¿Qué México querían construir? ¿A partir de qué? De sus convicciones extremas, extremadas, justas, todas seguramente animadas de una muy buena intención. Pero también, como nos advierten estudiosos de las constituciones y lo que implican, es una constitución es también la fortaleza de un grupo en el poder. ¿Cómo se llega allí y qué ha de prevalecer? ¿Qué principios, qué postulados, qué grandes apartados, todos los que se puedan abarcar a la vida ciudadana, todos aquellos que tienen que ver con su salud, con su educación, con su desarrollo, con su arraigo, con su nacimiento, con su muerte, todo ha de quedar previsto entonces en la Constitución? En esas grandes discusiones, en esos grandes debates, se puso a prueba y se exhibió el talento de grandes mexicanos. Su saber, su interés, su inquietud, su información, su visión del futuro, en qué país que estaban queriendo conformar, cómo conciliar tantas corrientes tan distintas, tenían una gran visión, qué hacer con la tierra. Podemos imaginar al talentosísimo Mújica, que dicen que era deslumbrante, Mújica que había sido gobernador efímero allá en Tabasco, 100 años después lo recuerdan, y lo recuerdan con gran afecto. ¿Cómo se propuso Mújica impedir que en las escuelas se impartiera enseñanza religiosa? El proyecto del presidente Carranza era que en las escuelas públicas no se diera, pero ni un ápice de enseñanza religiosa, nada, pero dejaba en blanco que las escuelas privadas. Y Mújica y los suyos batallaron hasta conseguir que entonces, hace un siglo, no se impartiese en ningún plantel ni de enseñanza gratuita ni de enseñanza de paga en México, no se impartiera nada de enseñanza religiosa. Pero entonces el propio presidente Carranza estuvo el 16 de diciembre del año 16 observando el gran debate. Fue la única ocasión en que el presidente Carranza asistió en Querétaro al gran encuentro, a la confrontación de las ideas y observó cómo se corregía su texto original. Esto nos estimula a la lectura de los artículos de nuestra Constitución. Ya le hablé un poco de la educación, pero hay que hablar de los trabajadores, del artículo 123, cómo poder organizar después de las matanzas que habían ocurrido en el régimen de don Porfirio Díaz, de Río Blanco, de Cananea, represión a los mineros, represión a los textileros acá de Río Blanco, muerte, explotación inicua, aquella que lleva a de veras a exprimir hasta los tuétanos al ser humano. Eso hacían los patrones en el porfiriato. Y cuando los obreros se quisieron rebelar, fueron asesinados, perseguidos, encarcelados, muertos y más muertos. Jornadas larguísimas, nada de descanso.
salarios infames. Explotación pura, con la dictadura de don Porfirio. Vivan los patrones, vivan el gran dinero, y los trabajadores, y las mujeres, y los niños. ¿Qué sería de ellos? El artículo 123, ahora ya no es ni la sombra de lo que fue. Pero allí estuvieron esos hombres de la Constitución, esos hombres de Querétaro, los de Querétaro, y eran de todo el país, desde luego. Pero llamémoslos los de Querétaro, porque allí fue el nido, allí fue el lugar donde se concibió tamaño documento. Ese que nos ocupa, porque está cumpliendo 100 años, y vamos aquí desde el Congreso a emocionarnos de nuevo con esa gesta de que los mexicanos lo hicimos, nada más y nada menos, los mexicanos. Nos dimos nuestra Constitución, la de 1917, por eso, un siglo después, está viva, es maciza, nos da perfil, nos da identidad, nos arraiga, nos dice qué clase de personas somos y podemos ser. También aspira la Constitución a ser mejores hombres. Esa es la finalidad, hacer una mejor patria. Vamos a seguir hablando de ello. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Gracias, don Miguel Reyes Razo, por su crónica, interesante como siempre. Y vamos a continuar con la plática amena que estamos teniendo sobre la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. Falta conocer, Morena, cómo participó. No tuvo los diputados constituyentes, como nos dijo en un principio, pero participó de manera muy activa en todos los trabajos que se hicieron, ¿no? Sí, Morena participó en toda la discusión de la Constitución de la Ciudad de México con propuestas y también retomando buenas propuestas que se presentaron. Es una constitución que tiene principios. Yo señalaba que hay que cambiar la política de administración pública porque sí va a requerir cambios radicales. Es una constitución que, a pesar de ser de la Ciudad de México, es una constitución acotada. Por ejemplo, en materia educativa, la Ciudad de México es la única entidad donde no se ha descentralizado la educación pública que imparte la Federación. Seguimos dependiendo de la Federación en educación básica. Y esto va a ser posible que la ciudad maneje este tema a partir de la descentralización, pero políticamente lo vemos complicado. Hay varios candados que establecen una vacatio legis, una ausencia de la propia Constitución. Esta entrará en vigencia en un año o 7 meses, no entra en vigencia ahorita. En un año o 7 meses va a entrar en vigencia, pero aparte se establecieron otros candados. Por ejemplo, el uso medicinal de la marihuana. En los transitorios se establece un candado que tendrá que sujetarse a la ley general de la materia, es la ley general de salud. ¿Sí? Quedan temas todavía en suspenso, eso va a depender de la composición política que tenga la Asamblea Legislativa a partir de 2018. Únicamente van a legislar en materia electoral para efectos del proceso de 2018, donde se renueva la Asamblea y la Jefatura de Gobierno y las alcaldías como entidad de gobierno. Alcaldías que vienen acotadas por las limitaciones que impuso la reforma constitucional. O sea, los temas en los cuales la ciudad no es plenamente autónomo vienen marcados desde la reforma constitucional que estableció el constituyente permanente. Candados porque temen perder la ciudad en un gobierno de Morena. Por eso son candados. Un candado que a mí me preocupa es la integración de la Asamblea Legislativa, 33 de mayoría y 33 de representación proporcional. Este esquema va a permitir que las minorías controlen el Congreso. Esta es la Asamblea Legislativa, porque para una reforma constitucional necesitas un voto calificado, 2/3 partes. En un proceso de distribución con este esquema 33-33, va a permitir que las minorías controlen a las mayorías, y es un esquema que también tenemos pendiente en una argumentación más sólida y que esperemos que sea parte de una controversia, independientemente de que el propio transitorio de la Reforma Constitucional Federal determina que no puede impugnarse. Pero todavía estamos en el camino de construir una mejor Constitución. Diputada, quería comentar algo. Dos temas que me parecen muy importantes mencionar es que el tema de progresividad, el principio de progresividad que se menciona en el artículo primero de la Constitución Federal, pero ahí se queda,
aquí se utiliza extensamente de manera transversal para plantear que los derechos se van a ir ejerciendo y se van a demandar de manera progresiva, aplicando otro principio muy importante que es el de, a ver René, el uso máximo de los recursos. Hasta sí, el máximo, hasta el máximo de los recursos posibles. Disponibles. Es decir, porque el argumento de los… es muy importante ver que todos cambiamos, todos, hasta Morena, todos cambiamos. El tema de que cómo vamos a otorgar el derecho a la vivienda si no tenemos suficiente dinero y cómo vas a otorgar el derecho a esto si no… Entonces, estos dos principios, que son principios interpretativos del Limburgo, plantean que los derechos se van a ir dando conforme haya una fortaleza presupuestal. Entonces, se van a ir dando de los grupos menos desfavorecidos a los grupos más desfavorecidos. Y estos dos principios, progresividad y hasta el máximo de los recursos disponibles, recorre todo, recorre absolutamente toda la Constitución, y eso la hace muy importante, ¿no? Había otro cambio que me parece así fundamental, es los cambios que hay al Poder Judicial. Hay cambios muy importantes, hay un Consejo Judicial Ciudadano que elige a los miembros de la Judicatura, hay un Ministerio propone Público… Propone al fiscal. Y propone al fiscal. Y propone al fiscal, de tal manera que para ser fiscal ya no se necesita… ser cuate del o la jefa de gobierno, sino se necesita tener buena fama entre los profesionales y entre los académicos expertos. Estos a su vez… ¿Entre todos los ámbitos o pertenecientes al gobierno? No, en los ámbitos que tienen que ver con el ejercicio del derecho. Okay. Entonces, estos a su vez le proponen una terna al jefe de gobierno, o la jefa de gobierno, y esto lo propone al Congreso. Entonces, eso cambia la dinámica de ya y crea realmente una Procuraduría Autónoma. Y otra cuestión muy importante por la que luchó mucho Ana Laura Magaloni es los juicios de derechos, ¿verdad? Los juicios de derechos en donde en las demarcaciones, en las alcaldías, cualquier ciudadano, sin abogado, sin pedir amparo, con un escrito o de manera hablada, va a decir, yo me accidenté porque había una alcantarilla abierta, y reclamo que se me compense. Entonces, el ámbito judicial va a tener 10 días para contestar y la respuesta será obligatoria para la autoridad. Ahí entra esa parte progresiva, porque si eso entrara ahorita en vigor, como que no se darían abasto, ¿no?, para atender todas esas solicitudes. Tenemos responsabilidad política, penal, administrativa, pero esta Constitución, que debo de decir, se trabaja con un respeto a la Constitución Federal, a los tratados internacionales, que tiene en el centro de la discusión siempre la dignidad base de los derechos humanos, establece una nueva responsabilidad, que es la responsabilidad patrimonial. De ahora en adelante, todos los ciudadanos de la capital y van a identificar el artículo 67, este artículo que es de la responsabilidad patrimonial, habla de la posibilidad que va a tener el ciudadano de ser reparado en el daño, que como lo decía Ceci, cuando a través de alguna alcantarilla pues le poncharon la llanta porque hay una obra que está pendiente, hoy va a poder acudir y hay una instancia que en cada demarcación va a poder hacer efectivo la exigibilidad de este derecho. Y este derecho, pues obviamente va a tener también el propósito de la no repetición, que esto no se vuelva a dar y que sin lugar a dudas sí marca una diferencia de un buen gobierno y de que aquellos que tengan, porque presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pues yo me refería a si va a tener la capacidad el gobierno de atender esas solicitudes. Está muy bien que ahora ya se le escuche y se faciliten esas cosas para el ciudadano, pero al final sí va a haber la capacidad, si ahorita sufrimos por poner una queja de que se nos ponchó la llanta. Va a ser al revés, se van a descongestionar los juzgados. Cuando no, sí, van a ser juzgados tutelares, cuando no ha habido una respuesta a una recomendación, bueno, van a poder acudir y esto se prevé que se quede en cada demarcación. ¿Por qué? Porque la reforma que se da precisamente en el Poder Judicial permite a través de estas instancias que se pueda acudir, pero
Complementando lo que mencionaba respecto de la reforma en el Poder Judicial, se crea una sala constitucional que tiene, para mi gusto, la posibilidad de que sí despresurice todo lo que llega a la Suprema Corte de Justicia, porque pues ahí antes se va a poder hacer una revisión, y también se crea, aparte de la Fiscalía, lo que es el Instituto de Servicios Periciales. Yo creo que ya tendremos la oportunidad de ir comentando cuáles son estas nuevas figuras que van a tener una posibilidad de que la ciudadanía participe en la definición de quiénes lo van a integrar, y que el tribunal, bueno, pues ahora al tener un solo año el presidente del tribunal, va a tener la posibilidad de que en el Consejo de la Judicatura se establezcan las políticas públicas judiciales, y que, bueno, pues es un gran avance para lo que es esta, el servicio que se da a través de la impartición de justicia. Muy bien. Diputada, lo, quería comentar. Lo más importante es que hay una corresponsabilidad y que cada uno en los niveles de gobierno, en cada demarcación, habrá un responsable de señalar que si estoy haciendo una obra, una reparación, haya la señalización para prever este tipo de cosas, y porque si no, a lo mejor no va a haber recurso o material humano que podamos solventar esto. Entonces, eso es un avance que garantiza. Yo quiero puntualizar algo también muy importante, tanto en el Poder Judicial como en las alcaldías: la participación ciudadana. Fue una exigencia que escuchamos en el Parlamento Abierto y que lo vamos a cristalizar. Necesitamos que los ciudadanos de cualquier delegación, de cualquier nivel, como lo hicieron en el Parlamento Abierto, tengan el derecho de estar participando, y que realmente hoy, en el marco de la transparencia, que es una exigencia ciudadana también, la transparencia y rendición de cuentas, el plebiscito, y resultados, ¿no? Que es claro, parte de eso mismo, ¿no? El tema más importante es el tema de la, ¿permites concluir? Lo de la figura de la silla vacía. ¿Por qué? Por la importancia que requiere. O sea, no es lo que piensa el grupo parlamentario, cualquiera de nosotros, de Nueva Alianza, el que sea, sino lo que el pulso social que quisimos plasmar en la Constitución, y que realmente la gente, cuando entre realmente en vigor, la gente se va a representar y sea partícipe de su ciudad y de las demarcaciones en su ciudad, y desde luego en el marco constitucional. El tema de la silla ciudadana es un tema importante, porque es un espacio en las discusiones de los consejos de las alcaldías, donde siempre va a haber un espacio para que aquel ciudadano que acredite, o ciudadana que acredite un interés en el tema que se va a discutir, tenga el derecho a la voz. Y eso mismo que originalmente se planteó como silla vacía, y nosotros planteamos que fuera silla ciudadana, también se lleva al Cabildo de la Ciudad, que es el lugar donde están presentes todos y cada uno de los alcaldes o alcaldesas y el jefe de gobierno. Entonces, se trató siempre en la Constitución, hubo una corriente muy fuerte para ampliar los mecanismos de participación, y creo que en esa parte la Constitución sí es un avance adicional a los otros que hemos mencionado. Muy bien, vamos a ir al último corte, vamos a regresar con las conclusiones. Continúe con nosotros, no le cambie. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de Finanzas Públicas 2017 para proyectos que busquen expandir las fronteras en el campo de las finanzas públicas. El premio al primer lugar es de 150 mil pesos. La recepción de proyectos concluirá el 3 de abril del 2017. Para mayor información, visite el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Continuamos aquí en Desde el Congreso, estamos en el último bloque y nos faltan muchísimos temas a tocar. Necesitaríamos a lo mejor unos 10 programas mínimo para poder tocar cada uno a detalle, pero a ver si nos pueden platicar qué es a lo mejor los 3 puntos más relevantes para cada uno de ustedes como fracción, ¿no? Porque ahí vamos a conocer un poquito más de lo nuevo de esta Constitución, de por qué lucharon cada fracción, ¿no? Y al final, ¿qué nos va a dejar a nosotros como ciudadanos? ¿No? ¿Qué vamos a ganar con esta Constitución? Porque sabemos que hay una Constitución nueva, pero pues, al final, en la práctica, ¿en qué se va a traducir, ¿no? Diputada, si quiere comenzar. Bueno, con mi formación y origen de maestra, garantizar la educación, que se respeten el artículo 3 y los fundamentos filosóficos de él, y repito, la gratuidad, obligatoriedad,
la laicidad y sobre todo una educación de calidad en todos los niveles educativos. Y también destacar que en esta constitución quedó garantizada la educación bilingüe y la educación para sordos, que eso es un gran avance y que no se había contemplado. Entonces es un área muy sensible y que, bueno, reitero, como maestra me satisface que esto lo vayan a tener el acceso a los niños y jóvenes de esta ciudad. Bilingüe me decía en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles educativos y desde luego la cuestión que puedo decir de género, que se garantice y respete los derechos de la mujer y sobre todo también en la participación democrática en el trabajo político en cada uno de los niveles, al 50 y 50 como debe de ser. Muy bien. Por parte del PRI, ¿qué es lo que se lleva más importante de esta constitución? Bien, en esta constitución decir que fue muy importante trabajar en la Comisión de Responsabilidad de Servidores Públicos, donde como todos lo celebramos, ya no hay fuero, buscar esa transparencia y esa rendición de cuentas, que la participación ciudadana permite involucrarse en la toma de decisiones de la autoridad y sobre todo de fortalecer las instituciones, que el Poder Judicial tenga la posibilidad de que, al igual que en el Legislativo y en el Judicial, la paridad de género en la definición de los puestos sea una realidad. Y bueno, pues sin lugar a dudas, el trabajo permanente y responsable del Partido Revolucionario Institucional significó siempre que en las decisiones y aprobaciones de esta Constitución se respetara la Constitución General de la República, los tratados internacionales, y esto nos permite considerar que en los términos que quedó la Constitución tendremos instituciones fuertes y sólidas. Esto último que comentó, ¿la Constitución de la ciudad va a ir de la mano con la Constitución del país o vamos a ver en este tiempo, en lo que entra en vigencia, que haya gente o grupos que estén en contra o quieran cambiar algo en esta redacción? Sin lugar a dudas habrá temas como lo fue la revocación del mandato, que nosotros lo apuntamos, generaría una controversia constitucional, puede darse. Habrán algunos otros temas. La Constitución fue trabajada con un alto sentido de responsabilidad, pero como todo tendrá y será susceptible de que se presente alguna controversia. Pero lo que sí podemos decirles es que en todo momento buscamos que no, de lo aprobado, no contraviniera alguna disposición y que, bueno, pues nosotros estamos ciertos de que el trabajo fue en el acuerdo político puntualizado en qué temas, bueno, nosotros considerábamos, y sí decirlo, la revocación del mandato, a mi juicio, sí va a implicar una controversia constitucional. Pero bueno, pues estaremos atentos a cómo lo vayan resolviendo y sin lugar a dudas, bueno, pues yo diría que en la mayor aportación de la fracción parlamentaria del PRI fue para que esta constitución saliera a tiempo y que en la armonización que pudimos también participar para el tema del sistema de justicia penal, pues no quedó también armonizado. Muy bien, gracias. Por Morena pareciera que es como agridulce, porque por un lado están como contentos con esta constitución, pero hay muchas quejas o inconformidades desde el inicio hasta el momento. ¿Qué es lo que se lleva Morena de esta constitución? Mira, nosotros señalamos la violación de principios constitucionales en la integración de la Asamblea Constituyente. Independientemente de ello, y que es un tema que ya está en la Corte Interamericana, Morena participó con diputados electos por los ciudadanos de la Ciudad de México. E hicimos planteamientos en cada uno de los temas y lo agridulce viene entre el deber ser y el ser. Yo digo que la administración pública va a dar un giro de 180 grados porque tiene que llevar a cabalidad los principios. Hay un principio proactivo en la administración pública que tendrá que exigirse por parte de los ciudadanos para efectos de hacer vigentes sus derechos que están retomados en la Constitución. Hay aportaciones, las hay, no las negamos, hay principios nuevos que obligarán a la autoridad en su momento y será el ciudadano el que determine la factibilidad y la exigibilidad de estos derechos. La puerta está abierta, por ejemplo, nos preocupa un poco la vacatio legis en temas muy concretos. La justicia en alcaldías operará hasta 2020, o sea, es bastante tiempo como para operar. Un principio de acceso a la educación en todos sus niveles, incluyendo al universitario,
¿qué va a hacer el gobierno de la Ciudad de México para garantizar ese derecho? ¿Sí? Si no tenemos los recursos o no se destinan los recursos para ese fin. Es un reto muy grande para la administración, ¿sí? Sí, es un ejercicio democrático dentro de los márgenes establecidos por la propia Constitución Federal, pero que también ojalá esos principios que ustedes señalan que es de aprendizaje y que son de avanzada, se retomaran para la cuestión federal. Ya se tuvo esa experiencia en un gobierno local, pues hay que implementarlo en el gobierno federal. Hay que cerrar la brecha entre el deber ser y el ser que aqueja a los temas constitucionales. Impartición de justicia, acceso universal a la educación, a la salud, a la vivienda. ¿Es bueno el discurso? Sí. La cuestión es concretar con acciones de gobierno y presupuesto destinado para ello. No gastar en publicidad gubernamental cuando no hace falta. Gastar en gasto esencial en salud y educación, que es prioritario. La ciudadanía va a ir evaluando este proceso y va a ir evaluando a los distintos actores políticos. Quedamos a expensas de esa evaluación y la determinación final que tomen los ciudadanos respecto a quién y cómo los gobiernan. Muchas gracias. Gracias. Para Movimiento Ciudadano, ¿qué son las más sobresalientes que se llevan? Bueno, el tema de los derechos de los animales es una agenda importante nuestra. La revocación del mandato, nosotros la planteamos desde la elección de 2015. Sí va a generar controversia, pero pues es muy simple. Será entre los que quieran seguir soportando los malos gobiernos o los que no quieran seguirlos soportando. En esos términos me parece que será la resolución que se pueda plantear. Hay un tema muy importante desde el gobierno, que es la creación del Instituto de Planeación de Desarrollo Sustentable y Planeación Prospectiva, que me parece que le va a dar al gobierno un instrumento de mediano y largo plazo para construir una visión de gobierno que trascienda los ejercicios sexenales. Creo que en el tema de las alcaldías también se avanzó mucho. Yo en particular creo que el tema del municipio en el país es el tema del nivel de gobierno más cuestionado por la población. Y el afán municipalista que en ocasiones alimentó al constituyente me parece que está un poco fuera de lugar. Sin embargo, creo que el constituyente sí logró generar alcaldías fuertes, generar alcaldías con instrumentos, generar con alcaldías que van a tener ya poco margen para echarse la pelotita con el gobierno de la ciudad. Creo que otro elemento muy importante tiene que ver con la participación y la consulta a los ciudadanos respecto de decisiones que les resulten importantes en su espacio de habitabilidad. Entonces, creo que en esa parte la agenda de Movimiento Ciudadano también se vio reflejada ahí. Es decir, nosotros somos partidarios del mayor nivel de consulta, el mayor nivel de publicidad, el mayor nivel de transparencia. Sé que hay otros partidos que también están en esa ruta, pero creo que lo que nosotros propusimos en la Comisión de Planeación y en la Comisión de Alcaldías reflejó esa agenda. El tema de la organización del Congreso Local, que ya no se va a llamar Asamblea, sino se llamará Congreso Local, esta paridad entre la representación proporcional y la representación vía relativa, creo que garantiza que ninguna fuerza por sí misma se sobrerepresente en el Congreso. Y eso yo creo que es un enorme avance respecto de la calidad de la democracia en la ciudad. Y ya le voy a dejar ya minutos 52. Minutos. Poquito. ¿No? Bueno, igual yo voy a plantear tres cosas para nosotros muy importantes. El derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad queda especificado, queda instrumentado, queda así con una serie de mecanismos muy, muy importantes y reconoce derechos de grupos estigmatizados, como por ejemplo los trabajadores no asalariados, que tenemos en las ciudades de 1500 y tanto, ¿no? Y sin embargo lo seguimos tratando de una manera estigmatizada. Entonces, bueno, esa es una cuestión muy importante, la defensa del espacio público. El derecho a la ciudad, es la Carta de Derechos, es un capítulo que recomiendo ampliamente, es el capítulo 2.
El otro tema es el tema que mencionó el diputado René, el tema del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, que planea con un horizonte de 30 años, ¿verdad? Con un horizonte de 30 años, de tal manera que la ciudad pueda establecer en su planeación varios principios que planteamos, que es densificarse, verticalizarse, eficientarse. Eso va a ser mucho más barato la provisión de servicios y va a ganar espacio donde ya no hay, porque ya no hay espacio horizontal. Hace mucho, castiga la ocupación de predios de, digamos, que tienen vocación ecológica. Entonces, eso va a ser muy, muy importante. Y el otro tema es, en ese mismo capítulo, el tema del agua. Actualmente contamos con un organismo del agua que, ya no puedo decir más cosas porque se nos acabó el tiempo. Dos segunditos, es muy importante ese tema del agua. No, contamos con un organismo del agua que no, bueno, no solamente no se va a privatizar, se explicita esto, sino que cambia la manera administrativa en cómo va a ser. Ahora va a tener personalidad jurídica y patrimonio propio, no va a tener que meter sus solicitudes a la Secretaría de Finanzas para que entre a la cola de solicitudes para atender prioritarias. Entonces, ahora va a tener patrimonio propio, de tal manera que va a poder atender más rápidamente las demandas de los ciudadanos, y hay muchos más cambios. Sí, hay muchísimos temas, nos faltan, como decía hace tiempo, bueno, hace rato, horas para conocer a fondo. Yo los invito, yo creo que me compartirán mi comentario los diputados, en que lean esta constitución, que la conozcan, la estudien, y es la forma en la que podemos ser mejores ciudadanos para el país y para esta ciudad. Me decía, ¿dónde la puede encontrar? Está en la Gaceta de la Ciudad de México. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en Desde el Congreso. Los esperamos la próxima semana. Está muy bien. Hasta luego.